Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Transiciones. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en tiempos pasados en el judaísmo. Yo perseguía muy duro la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo era más ventajoso a muchos de mis contemporáneos de mi nación, porque era más celoso de las tradiciones de mis padres. Hoy hablaremos de las transiciones, dos cosas claves para los principios que estamos colocando y tener un buen ambiente familiar, una buena vida familiar. Número uno, somos seres de costumbres, somos seres de hábitos, de paradigmas y de modelos mentales. Así nos creó Dios y esa es una gran ventaja para la vida. Pero también hemos de aprender que cualquier paradigma y cualquier hábito, Dios lo puede cambiar. Miremos, si no fuera por los hábitos que tenemos, nuestra vida sería lenta. Por eso nos levantamos como un resorte de la cama, oramos, nos bañamos, cocinamos, salimos corriendo y ya nos hemos aprendido cuál es el camino para llegar al trabajo. Si eso no fuera así, todos los días, tendríamos que recordar como que, bueno, ¿quién soy yo? ¿Dónde es que trabajo? ¿Y qué ruta debo tomar? No, ya tenemos modelos mentales que nos facilitan vivir la vida y nos facilitan cualquier proceso de aprendizaje. Pero hay personas que se empecinan en decir, no es que yo nací así y así me voy a morir. Deben recordar que todo tiene sus transiciones y sus cambios. Claro que podemos cambiar. Miren, hay por lo menos cuatro cosas por las cuales uno no cambia. Uno no hace cambios porque uno tiene miedo o porque uno no entiende que el tiempo cambió, que las cosas cambiaron. O tal vez, como no sé cómo hacer el cambio, me resisto. Y finalmente lo peor es, no quiero. Todo esto produce algo que se llama resistencia al cambio. Déjenme recordarles que Dios nos diseñó para el cambio. Dios nos diseñó para cambiar. Lo voy a repetir. El cerebro que Dios diseñó, el que usted tiene y que yo tengo, fue diseñado para cambiar, para que no se quede estático. Entonces, por favor, no se enconche en su caparazón como una tortuga negándose a cambiar. De este genio que tengo, yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar de ciudad, yo no puedo cambiar de país, yo no puedo cambiar de amigos, yo no puedo cambiar de comida. Eso no es cierto. Las personas que se repiten eso se resisten a algo muy bonito en la vida, las transiciones. Toda transición y todo cambio debe ser enfrentado con gallardía, con valentía, pero con capacidad de dejar, como dice esa canción linda de Desiderata, con donaire las cosas que ya pasaron. Todo lo que sea negativo en su vida, cámbielo. Reemplácelo por algo que le traiga muchos beneficios. Miren, la ciencia ha demostrado que se necesitan 8 días para instalar un hábito y 40 días para confirmarlo. Muchos matrimonios y muchas familias serían diferentes y felices si hicieran esas transiciones. Se acostumbran a quedarse ahora sentados viendo televisión todo el tiempo. U otros muchachos no estudian, yo no nací para eso. Mucho cuidado, mucho cuidado. La vida se fue, la vida está atrás. Lo que es vida es quedó adelante. Vívalo, disfrútelo. Por eso piense en si está leyendo, haciendo ejercicio, apoyando a otros. Haga transiciones en su corazón. Yo sé que todo cambio que usted haga con esfuerzo para su beneficio será una gran bendición. ¿Y sabe qué? Usted será feliz, será menos amargado y amargada, y hará feliz a los que viven junto a ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.